Tan solo en el 2018, 376 migrantes murieron en la frontera entre México y Estados Unidos. El caso de Oscar, de 25 años, y su bebé de casi dos, Valeria, de El Salvador, ha conmovido al mundo y ha dejado al descubierto la cruda realidad que viven los migrantes. Es jugarse el todo, pero también correr el riesgo de encontrarse con la muerte. Y esa fue la imagen de la nena abrazando a su papá metida dentro de la playera de él boca abajo. Y es que la crisis migratoria es el resultado de la pobreza extrema, falta de oportunidades o gobiernos opresores. Cifras del 2017 dan cuenta de más de 258 millones de migrantes en el mundo. Más allá de su detención o tener a niños en jaulas en Estados Unidos, el compromiso entre naciones es darles el trato que merecen como seres humanos que son, mientras los sueños de Oscar y Valeria quedaron atrapados entre las aguas del río Bravo. Yo soy Laura Pérez Cisneros.